El miedo y el hambre han provocado que la gente huya de su tierra. No solo Europa lo sufre. Las fronteras mexicanas están viviendo también una crisis humanitaria. Son alrededor de 17.000 migrantes haitianos y africanos los que se encuentran varados en México en espera de poder llegar a los Estados Unidos. En la frontera sur, en Tapachula, Chiapas, hay unos 11.000, mientras que en la frontera norte, específicamente en las ciudades de Tijuana y Mexicali, Baja California, hay otros 6.000. Se trata de un fenómeno nunca antes visto en nuestro país. Desde abril pasado están ingresando a territorio nacional miles de haitianos y africanos. Muchos de los haitianos provienen de Colombia, Venezuela, Brasil, Argentina, Ecuador, Bolivia y Costa Rica, donde se encontraban desde el devastador terremoto de 2010 que se registró en Haití, pero que ahora buscan llegar a los Estados Unidos como refugiados. A este fenómeno se suma la llegada de los haitianos que resultaron damnificados tras el paso del huracán Matthew, que dejó más de 800 muertos y una ola de destrucción. Por otro lado, el paso de los africanos hacia México ha aumentado un 500%. Ellos huyen de la violencia en sus países. La travesía de algunos migrantes inicia en Sudamérica o Centroamérica donde vivían. La de otros comienza en sus países de origen. Lo cierto es que muchos llegan a Brasil y de ahí emprenden su camino hacia el norte del continente. Los migrantes atraviesan América Central y al llegar a México acuden a la estación migratoria de Tapachula, donde son registrados para obtener un permiso de tránsito. Una vez resuelto el trámite, los migrantes recorren el país para llegar a la frontera norte, convertida desde hace unos meses en un embudo. Esto porque Estados Unidos ha retrasado la recepción de extranjeros para darles el estatus de refugiados. La cantidad de migrantes que han llegado a ambas fronteras ha provocado una crisis humanitaria. Ni en Tapachula, ni en Tijuana y Mexicali hay suficiente espacio en los refugios habilitados para los migrantes. Además, estos centros se encuentran en crisis. Sus gastos se han triplicado y, por lo tanto, los recursos que les asigna el gobierno son insuficientes. Necesitan agua y comida, pero también dinero para cubrir los gastos de agua, gas y electricidad. La Secretaría de Gobernación garantizó alimento, abrigo y refugio para los migrantes varados en México. Sin embargo, estos siguen llegando y parece que el flujo de extranjeros no se va a detener. Sobre este tema habló el padre Solalinde en exclusiva para Todo Personal. Hay un tema que me tiene, la verdad, con el corazón partido, que es el tema de los migrantes, muchos haitianos que están varados en nuestro país. Una situación muy, muy triste y muy complicada. Nadie mejor que el padre Alejandro Solalinde para platicarnos. Padre, qué placer. Muchas gracias, pues, Viviana, qué gusto verla, pero también qué triste platicar de esta crisis humanitaria que no solamente se compone de haitianos, también de africanos de diversas nacionalidades y, por supuesto, también gente de color de Haití, de Honduras, que son los garífunas, esa raza de color que se estableció en una parte del departamento de Colón, de Honduras. Y también estamos viendo que muchos migrantes también están llegando de Brasil por la crisis que tuvieron en Brasil. Bueno, ese es un rebote porque a partir del terremoto último que hubo en Haití, muchos de ellos salieron, Brasil les dio una acogida, les dio trabajo y empezaban a establecerse. Pero desgraciadamente vino la crisis de Brasil y después de los Juegos Olímpicos tuvieron que salir, cuestiones políticas, cuestiones económicas, y ellos ya no quisieron regresar a Haití y enfilaron para Estados Unidos pasando por México. Y los africanos igual, ya no intentan ir a Europa, pero Europa ha cerrado prácticamente sus fronteras, no les permite mucho entrar. Entonces les ha hecho fácil pasar al continente americano y están llegando acá. Y así también los hondureños viven una situación de mucha crisis en su país y están teniendo que emigrar por la violencia, pero también el empobrecimiento que hay ahí. ¿En qué partes del país es donde estamos viendo más migrantes? Vemos un problema muy complejo, concretamente en Tijuana, porque hasta hace muy poco Estados Unidos, por esta crisis humanitaria, estaba permitiéndoles, estaba dando asilo político a los haitianos y ahora ha restringido las fronteras. Sí, bueno, en Tapachula estamos viendo ya el arribo por tierra,
también por aire de estas nacionalidades. Se les da migración, les da su oficio de salida y ellos pueden volar directamente a la frontera, a Mexicali o a Tijuana, que es lo que están haciendo. Otro flujo migratorio procedente de África está llegando vía aérea, teniendo como destino Ecuador, pero al llegar a hacer una escala en la Ciudad de México, se detienen y ya no quieren seguir y pierden el último tramo porque ya están cerca de Estados Unidos. A ver, ¿México qué está haciendo legalmente? Les está diciendo sí pueden pasar, pero solamente de tránsito y pueden volar directamente para intentar cruzar la frontera. Bueno, lo que ha pasado con México es que tratándose de nacionalidades africanas, no hay acuerdos de extradición, no hay arreglo, no hay acuerdos de nada. Y entonces no hay dónde repatriarlos. Por eso opta México por darle un oficio de salida por X tiempo, 20 días, 30 días. Y en ese lapso, las personas de nacionalidad africana sobre todo, tienen que ver qué hacen. Y lo que hacen es ir a la frontera, tocar las puertas de Estados Unidos y decir si pueden regularizarse o no. En tratándose de los haitianos, han llegado, pero Estados Unidos recientemente cerró un programa que tenía precisamente para beneficiar a los damnificados del terremoto. Y entonces ha avisado a Haití que podría repatriarlos a Haití. El gobierno de Haití, antes del huracán Matthew, declaró que no va a recibir a nadie. O sea, Haití se niega a recibir repatriados. Entonces no hay retorno. Si Estados Unidos los retorna, pues tendrán que... Y esta pobre gente que, a ver, tienen finalmente la nacionalidad haitiana, ya no pueden regresar a Haití porque no se los permiten. No pueden cruzar a Estados Unidos y están aquí en México. Pues tendrán que quedarse en México. En México tenemos una colonia bastante importante de haitianos. Yo pienso que Willis Metelius, el representante de ellos, yo pienso que puede ayudarlos a acogerlos, es de nacionalidad haitiana. Me parece que hay las condiciones como para buscar la solidaridad del pueblo de México y darles acogida aquí. Para mí, bienvenidos, son nuestros queridísimos hermanos haitianos, son los más pobres del continente, no hay que olvidarlo. Pero también tendríamos que ver de alguna manera, si vamos a recibir a tantos haitianos, ver de qué manera podemos hacer que se sostengan por sí solos, puedan trabajar, puedan tener una vida digna. Esos haitianos saben más que muchos mexicanos, porque ellos hablan 2, 3, hasta 4 idiomas. Son gente preparada. Usted los puede ver, andaban con sus celulares, andaban... Es otro nivel. Los que a están, ver, pero esos haitianos que estaban con sus celulares y con todo, sí. Yo tengo la impresión de que había haitianos, unos eran los que estaban con sus celulares, otros muy, muy pobres, pero estos que estaban con sus celulares, yo creo que muchos ya tienen familiares en los Estados Unidos que les estaban mandando dinero. Sí, algunos de ellos también tienen, porque la expansión de los hermanos haitianos es muy grande. Pero, insisto, muchos de ellos son profesionistas, están en otro nivel. Yo creo que Estados Unidos sí los va a recibir. Incluso en México no tenían problema de encontrar trabajo porque están bien preparados. Yo conozco uno de ellos, le puedo decir, de Wilson, Charles Marcial. Él llegó como cualquier migrante con nosotros, habla como 5 idiomas. Y él dijo, le dije, ¿qué quieres hacer? Estudiar y trabajar. Ahorita en México podríamos resolver la situación de los haitianos que tenemos, pero ¿qué pasa si de repente en todas estas naciones que están mucho más necesitadas que nosotros se dejan venir muchísimos más? ¿No sería un problema? Lo que pasa es que es un problema sistémico, no es un problema regional, es global. La migración ha sido provocada por la destrucción de los bloques hegemónicos hacia el sur. Eso yo lo puedo comprobar. Lo que ha hecho Estados Unidos con Honduras, por ejemplo, lo ha hecho Europa con África. Las potencias europeas han hecho eso con África. Y Estados Unidos no solo con Honduras, sino ha provocado conflictos en Centroamérica y ha provocado las maras, el empobrecimiento, la violencia, la confrontación y la imposibilidad de la vida en el sur. Por eso es que van al norte. Esto nadie lo va a poder evitar. Es un efecto de una causa generada por el sistema neoliberal capitalista. Hay que entenderlo así. Padre, ¿cree usted que tenga alguna solución? Sí, tiene una solución cuando dejemos de ser egoístas, cuando las potencias acepten su responsabilidad, cuando sepan que el norte hegemónico
hablo geopolíticamente, han causado esos daños al sur. Y entonces ahora no pueden cerrarle las puertas y la verdadera solución es que generen condiciones de vida en el sur. De lo contrario, van a seguir llegando siempre. Y lo peor de todo, lo mejor de todo para mí, lo peor de todo para ellos, es que son los nuevos usuarios de ese territorio, son los nuevos habitantes. Los migrantes son los nuevos pobladores de Estados Unidos, que siempre han sido migrantes, y por supuesto, de la Europa envejecida y en proceso de empobrecimiento y decadencia, son los nuevos habitantes de Europa. Y esto nadie lo puede impedir. Son las nuevas migraciones que llegan a Europa para quedarse. Muchísimas gracias, padre. Por nada. Lo cierto es que en su intento por llegar a los Estados Unidos, algunos migrantes logran su cometido y otros no. Una vez que obtienen su cita, los agentes migratorios los entrevistan en Estados Unidos y determinan si cumplen o no con los requisitos legales. Los migrantes haitianos buscan ingresar a la Unión Americana utilizando el estatus migratorio especial que se les concedió tras el terremoto de 2010. Mientras que los africanos lo hacen tras la apertura de Estados Unidos a recibir refugiados de ese continente. Esta situación ha puesto sobre la mesa una nueva inquietud. Aquellos migrantes, tanto africanos como haitianos, que han sido rechazados por el gobierno de Estados Unidos, ¿buscarán quedarse en nuestro país? Las autoridades mexicanas dicen que no, que el objetivo de todos los migrantes es llegar a Estados Unidos y tienen razón. De acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional, se ha registrado un aumento en el arresto de cientos de personas procedentes principalmente de África, quienes buscan entrar ilegalmente a Estados Unidos. Mientras tanto, la Comisión Nacional de Derechos Humanos advierte de una nueva oleada, todavía más intensa, de migrantes que pudiera llegar a México. El organismo consideró que ante esta situación, la Secretaría de Relaciones Exteriores debe intensificar el diálogo diplomático con Estados Unidos para agilizar el paso de los migrantes, mientras que la Secretaría de Gobernación y los gobiernos de Chiapas y Baja California deben garantizar el respeto a sus derechos humanos. Aunque no es fácil advertir el número de personas que van a llegar, hay quienes señalan que hay alrededor de 50.000 haitianos en Brasil y que muchos de ellos siguen con la intención de llegar a Estados Unidos a través de México.